Primeros dos minutos de juego. Recupera Screpi. Va a Peralta, Carola, Screpi. Pero va al arco. ¡Golazo! Aquí está Screpi, el autor del
segundo gol de Defensores, que está ganando por 2-1. Se viene buscando para aquí. Lo ve para Marcicio, Marcicio para meter. El centro de Crepi. Y aprovecha Crepis en el juicio penal, minuto 32, quedaban 3 en juego, a veces a favor y a veces en contra. Esta vez no se durmió la siesta, Fernando Crepis consiguió el empate, no, consiguió el descuento, el empate lo iba a lograr un externo, de Guillermo Cejas. Viene Crepis para meter el centro, espera a Yasonia, llegó para Yasonia. Cierra 1-0 sobre los Andes. Sorpresa, viene el centro de Crepis, apuntó otra vez al arco. Se vuelca el ataque, muy buena pelota para que vaya Crepis. Llegará, llegará, llegó Crepis, mira el centro al área, no puede entrar, la saca Salo. Una excelente de francés para Crepis, el centro atrás. Y con dificultad, con rebote. Crepis para levantar, viene el centro de Crepis. Trabajó mucho, lo mismo que Eduardo Morpú, pero claro, llegó. Este gol es del triunfo, lo marcó Crepis. Y Fernando Crepis entonces convertía para el equipo de Aldaz. Estamos en la cancha de Defensores con Yasovna, con Francés, un hechizo y Peralta Cabrera. Hicieron un lío importante. La pone para Crepis. Fernando Crepis para meter el centro. La mete nomás. Eugenio que no llega. Bruno. Es Crepis. Fernando la tiene. Toca para Eugenio que va. Se viene Eugenio con la pelota. Dos saltos por el medio. Es Crepis otra vez. Centro de Crepis. Corte gol. La calcada con respecto al gol de Brown. Bueno, vino el centro de la izquierda, apenas roza el balón Cortés, apenas le cambia la trayectoria, pero sirve. El ex Chicago que la juega para Crepis. Quería tocar Yáñez, pero no pudo. Pérez que la juega de primera. Aquí está Crepis para meter el centro. Sale Gallardo con los puños para el despeje. Aquí está Crepis que se viene. Error en el fondo. Ganó Crepis. Quiere meter el centro. Ganó Crepis. Falta. El taco de Pérez. Crepis para Pérez. ¿Lo tuvo Talleres? Sí, sí, lo tuvo Talleres. Con la muy buena tajada de Cacace, rápidamente le quedó a Crepis. Le pegó y venció la débil defensa de Burela, que no la pudo dominar, que no la pudo contener. Vamos a observar el gol de Talleres. El que abría el marcador pisando los 2 minutos. Crepis probó desde muy lejos. Burela lo traicionó, la velocidad y la trayectoria de la pelota no la pudo retener y se le escurrió por entre las manos adentro del arco. Con este gol ganaba Talleres pisando el minuto 2 de partido. Pérez, solito, la reclama Crepi, va para el zurdo, enganchó bien otra vez, dale, Crepi. En esta no te dejó Burela, no, en esta puso bien la manito, viste, una sí, dos no. Y esta era más difícil y más complicada que la del gol, incluso, porque iba más esquinado.